hace tiempo. Entiendo que mis lugares son solo eso. Entiendo que no te llevo temprano al corazón. Escucha, que si es que te llamo no es para incomodarte. Escucha que no te quiero igualito que antes. Entiende que yo también me he lavado el corazón. Pero es que no basta con entenderte tanto. Yo fui lo que tú querías, tuve mi espacio. Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX. Llegó la hora de saber todo sobre la industria automotriz. Enciende tus motores y disfruta del mejor programa. Con el caballero de los autos, Juan Manuel Espíndola. Arrancamos en Inteligencia Automotriz. La ruana que me regaló mi hermana, la saqué de la sabana, es azul y me engalana. A Navidad, el día de hoy tenemos un invitado que por diversos motivos no se nos había dado, se nos complicaba la visita al día de hoy virtual, porque como ustedes saben, que estamos en semáforo rojo de nuevo. Yo creo que ya estamos en semáforo rojo desde antes, pero bueno, vamos a seguir las indicaciones de las autoridades, porque además es lo correcto, y creo que todos queremos estar bien. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de la seguridad en los autos. En programas pasados hemos estado charlando sobre qué tanta seguridad tienen los autos, sobre las famosas 5 estrellas de calificación que les brindan, pero el día de hoy vamos a ir más allá, vamos a ir a hablar de la seguridad activa, la seguridad pasiva. Es cara la seguridad en un auto, porque hay marcas que le apuestan más que otras al tema de la seguridad, hay otras que les vale madre y ni siquiera le apuestan ni tantito. Pero bueno, el día de hoy déjenme darle ya la bienvenida a nuestro expertazo Gerardo García de León. ¿Cómo estás, mi amigo? Bienvenido. Hola, muy bien, Juan. ¿Y tú? Gracias por invitarme. Gracias, Alexis. Y de este lado, aquí abajo, aquí se encuentra, señoritas, ya háblenle a sus amigas, porque llegó, ya está con nosotros el galán de los miércoles, Alexis Padilla. ¿Cómo estás? Hola, Juanma, hola, Gerardo, feliz otra vez de estar aquí, un día antes de Nochebuena, y hablando de uno de los temas que creo que más nos apasiona aquí en Inteligencia Automotriz, que es la seguridad. Cuánto hemos hecho énfasis en seguridad en los autos, y hoy por fin tenemos un experto que nos va a apoyar a hablar sobre el tema. Así es, y vamos a escuchar diversas perspectivas del tema de la seguridad. Creo que nuestro país ahorita, salvo tu mejor opinión, Gerardo, todavía no es algo que marque una decisión de compra. Creo que vamos para allá, pero al día de hoy creo que hay otros factores, desafortunadamente, lo digo así, desafortunadamente, que al día de hoy no es un factor de compra la seguridad, no lo digo yo, lo dicen los números. Pero bueno, Gerardo García de León, cuéntanos, amigo, ¿cómo está el tema de la seguridad en nuestro país? Sí, como tú bien lo acabas de decir, aún no es un tema que sea realmente el número uno para la decisión de un auto. Sin embargo, sí hemos notado un cambio. Primero, de las mismas armadoras, la gran mayoría de las armadoras pues ya están tomando acciones en este rubro. Tan es así que ya sabemos que algunos autos que eran vendidos el número uno en ventas, y así algunos otros, simplemente tuvieron que dejar de salir porque no traían la seguridad, y obviamente el meterles la seguridad iba a encarecer muchísimo el costo, y los mismos clientes iban a preferir comprarse un auto de un segmento más arriba porque ya iban a estar prácticamente a la par en costos. Desafortunadamente, y fíjate que ya, yo no sé, el otro día platicaba con una persona, ¿qué tan costoso puede ser ponerle seguridad a un auto? Porque hay de marcas a marcas, hay quien le apuesta muchísimo, y hay también varios factores de seguridad.
Tenemos también, desafortunadamente, en nuestro país el mito de que entre más bolsas de aire tenga un auto es más seguro. Tampoco es por ahí. Y muchas marcas se encargan, conocemos marcas que tienen 4 bolsas de aire con 3 estrellas de seguridad o 2. Y hay marcas que tienen 2 bolsas de aire y tienen 5 estrellas de seguridad. Entonces es un tema muy complejo, no es tan sencillo. A mí me parece una burla que algunas marcas salgan, no, tantas bolsas de seguridad. Yo creo que debemos ser más responsables, pero sobre todo debemos ser más exigentes los consumidores, porque al final del día la armadora o la marca, la estrategia que tienen es una, generar riqueza, posicionar la marca, acomodar más autos para que, pues ese es el objetivo, por eso fueron creados y muchas lo hacen muy bien. Pero nosotros como consumidores creo que no estamos siendo lo suficientemente exigentes u objetivos para decir, ¿sabes qué? Yo requiero una marca segura. ¿Qué opinas tú, Alexis Padilla? Sí, es un tema interesante lo que tú comentabas, porque de hecho, sí, el tema de la seguridad todavía no es un factor de compra y nos estamos yendo más a tener pantallas más grandes, rines más grandes, quemacocos y nivel de equipamiento que preocuparnos en tema de seguridad en los autos. Como bien comentas, hay muchas marcas que hoy en día se preocupan por retacar de bolsas de aire el auto y decir que es seguro, ¿no? Conocemos autos con 2 bolsas de aire que tienen 5 estrellas de seguridad. Entonces, sí es un tema bastante interesante, sobre todo porque cada vez más hay sistemas de seguridad avanzados para evitar todo este tipo de cuestiones, pero ahorita, pues, nosotros nos preocupamos más porque tenga buen equipamiento el auto que seguridad, ¿no? Está silenciado tu micrófono, Juanma. Qué bueno, porque dije grosería, no, no es cierto, no dije groserías. Digo, ahora sí ya vamos a entrar en materia, porque este señor es un expertazo. Me consta, bueno, yo tuve la oportunidad de tomar algunas capacitaciones con él. Me encanta la forma en que transmites, mi estimado Gerardo. Y el día de hoy, a ver, cuéntanos, ¿cómo está el tema de la seguridad? ¿Qué es importante? Ya nos dirás en el desarrollo del programa, ¿qué sugieres tú para que las clientes tomen una decisión de compra hablando de seguridad? Pues mira, tomando los ejemplos que ambos comentaban de las bolsas de aire, hay algo que deben de entender, que ya la bolsa de aire es lo último que sale o que evita lo más posible que te lastimes. Eso ya es lo último. De hecho, en realidad, el que te salva la vida o el que te salva de que en realidad tengas heridas muy graves es el cinturón de seguridad. Ese es el que en realidad te salva. Ya las bolsas de aire ya es un auxiliar más, pero tiene que quedar bien claro que eso ya es el último auxilio. Y debemos de, para entrar un poco más en temas, debemos de saber que existen dos tipos de seguridad. La que se le llama la seguridad activa, que es la que evita lo más posible que tengas un accidente. O sea, el ABS, la distribución de fuerzas de frenada. Y la otra es la seguridad pasiva, que esa es la que ya entra en acción cuando ya existe el accidente, el impacto, y es la que evita lo más posible que tengas mayores daños físicamente. Así es, el tema de seguridad activa y seguridad pasiva es, para nosotros que estamos en la industria, es muy común. Para la gente que no, va a decir seguridad activa, seguridad pasiva. Ambas son importantes, ¿eh? Ojo, no hay que decir que una sea más importante que la otra. Es más, yo me atrevería a decir que se complementan, salvo tu opinión. Una se complementa con la otra. Alexis, ¿tú qué me puedes decir? ¿Seguridad activa, seguridad pasiva? Digo, sería genial que prendieras tu micro, ¿no? Me pasó lo mismito que a ti. Creo que aquí el experto es Gerardo, y desde el punto de vista del mercado o de lo que nos topamos seguido, es justamente con que la seguridad activa para mucha gente es en los frenos, como tú bien comentas, es decir, lo que evita que salgan las bolsas de aire. Y la pasiva, pues, es justamente los sistemas que ya nos resguardan cuando hay un siniestro, ¿no?
Entonces, creo que hoy en día la seguridad activa y la pasiva está dando pasos más grandes con esto del control crucero adaptativo, con el frenado autónomo en caso de emergencia. Digo, son muchos sistemas los que se están complementando hoy en día, pero sí me gustaría escuchar a Gerardo en ese aspecto, ¿qué nos podría decir sobre seguridad activa y pasiva? Creo que comenzando por lo que es la seguridad activa. ¿Por qué la seguridad activa? Que es la que evita o evita lo más posible que tengas un percance. Creo que lo más básico y aunque sea lo más básico, de ahí la gran mayoría de todos los demás sistemas se rigen por ese sistema que es el ABS. El ABS que tiene como 30 años o quizá un poco más en el mercado y que aún a la fecha no es tan conocido, obviamente, por los compradores. ¿Por qué? Porque hay veces, y nos hemos dado cuenta, que ni siquiera el asesor de ventas conoce bien en realidad para qué es el ABS. Entonces, lo que hace el ABS, yo creo que a todos nos ha pasado que vamos manejando, por ejemplo, en lluvia, y frenas, y las llantas se bloquean, y el auto va deslizando. Y aunque tú le des toda la vuelta al volante, el auto sigue derechito, aunque tú tengas toda la dirección girada. ¿Esto por qué es? Justamente porque se bloquearon las ruedas. Entonces, el ABS lo que evita es justo el bloqueo de las ruedas. Sus acrónimos es el ABS, que significa frenos antibloqueo, para ponerlo de un lenguaje muy, muy cómodo para todos. Entonces, lo que evita es, por medio de pulsaciones, obviamente son en milésimas de segundos, que en cuanto siente que se bloquean las llantas, en automático se botan las balatas para que vuelva a girar muy poquito, pero les repito, este es en milésimas de segundo. Esto lo hace una computadora y vuelve a apretar y suelta y vuelve a apretar. Con eso simplemente ya no se bloquean las llantas, puedes incluso mover la dirección y si lo comparamos un auto sin ABS con un auto con ABS, la mejora de frenado es más o menos un 30%, ojo, en seco. Si nos vamos a agua, mejora el frenado hasta en un 50% más de distancia de frenado con agua. Qué dato tan interesante. Y fíjate que hace años el ABS era opcional, ¿no? Aquí en nuestro país. Al día de hoy ya la legislación hizo algo. Y bueno, ya es obligatorio para todas las marcas. Aunque, por ahí circulando, un auto que no tiene ABS. Es correcto, Alexis, o estoy diciendo una mentira. No, es correcto. De hecho, nos topamos con una gran sorpresa porque al revisar ciertas características de los autos de entrada, que se podría decir que son los que más llegan a carecer de este tipo de sistemas de seguridad, nos topamos con que el Hyundai Grand i10, todavía la generación pasada, porque recordemos que este año cambió generación, la generación pasada todavía se vendía sin ABS, la versión de inicio. Entonces, es algo que sí nos consternó, al menos a Juanma y a mí, porque a pesar de que había una legislación activa y a pesar de que es por el bien de tus usuarios, no le pones un ABS a un auto. Y es justamente lo que muchas veces nos preguntamos, ¿cuánto te cuesta poner un sistema ABS en el auto? A lo mejor quítale el estéreo, que bueno, la gente no creo que prefiera ABS que estéreo, ¿no? Pero ¿cuánto te cuesta poner un sistema ABS en un auto, no? Yo creo que yo sé que a lo mejor son números muy vagos, pero creo que era algo que tenía que estar sí o sí en el coche. Sí, ¿tú qué opinas, mi estimado Gerardo, de que al día de hoy haya todavía algún auto circulando sin ABS? Lo voy a decir tal cual, es totalmente chafa. Pero aquí, ¿qué es lo que sucede? Que muchas veces el asesor de ventas no le hace ver al cliente que por tener un sistema de seguridad y lo sacaste no sea crédito, te van a aumentar la mensualidad. $200 a lo mucho. Eso es la parte que no está haciendo bien el asesor. Pero si además esos $200 tú le dices al prospecto, ¿sabe qué? Por esos $200 significa no hablarle al seguro y pagarle el deducible de $8,000, por ejemplo. Entonces, ahí es donde tú debes de ir haciendo tu trabajo y que el mismo prospecto, el mismo cliente vea, no, pues prefiero esto a tener un encendido por botón. ¿Ok? Entonces,
ya no hablemos del ABS, porque como bien dicen, ahorita en el mercado solamente queda uno. Pero ese es el básico. Hay ¿sí? autos que tienen muchísimos más sistemas, que es exactamente el mismo ejemplo. Le va a subir la mensualidad $300, pero vas a tener a lo mejor dos sistemas más. Olvídate lo que le cuesta a las plantas ponérselo. Ya están tan desarrollados y tienen tanto tiempo en el mercado que esa tecnología ya no les es tan cara. Y por eso en la mensualidad le significa tan poco. Ok. Pues ahí el tema, fíjate, buen argumento, ¿no? O sea, por $200 te llevas un auto más seguro. Pero, a ver, Alex, seamos honestos. Ahí te va un cuadro real del día a día. Digo, no es tu caso por la marca que representas, pero ¿qué pasaría si tuvieras en tu piso de venta autos que no tienen ABS? ¿Lo vendes? Honesto, dime. Honesto, pues es que ahora sí que se vende lo que se hay, ¿no? O lo que se tiene. Aquí el punto, Gerardo, es que a veces, bueno, yo te lo digo porque lo he vivido, la gente de verdad prefiere tener equipamiento que seguridad. Y fíjate que nos hemos topado mucho con la idea de nosotros hacerle ver a la gente que un auto seguro pues es la prioridad, porque aparte muchas veces vienen por un sedán donde va a ir toda la familia, por una camioneta en donde va a ir toda la familia. Entonces, pones, y de verdad, tú le dices, son $200. Sí, pero tú los vas a pagar. Y entonces es cuando dices, bueno, yo no los voy a pagar, pero tú tratas de hacerle ver que de verdad es algo por su bien, ¿no? Que aún así se me hace también una estupidez yo ofrecer un auto sin sistemas de seguridad, pero si tuviera que hacerlo, créeme que me ha tocado, Gerardo, me ha tocado gente que por más que te das vueltas, es más, ni siquiera hablando de los sistemas de seguridad, con el seguro no sabes cuánto escatima la gente por comprar un buen seguro, no sabes cuánto. Eso yo, fíjate, si me lo permiten, el tema, también nosotros como conductores, como usuarios, tenemos la culpa. Nada más para que sea una idea, los neumáticos tienen una importancia muy importante. Sí. Son fundamentales, ¿eh? Los neumáticos. ¿Y cuántas veces vemos un auto reciente? ¿Eh? No estoy hablando de un auto viejito, que ojo, no quiere decir que tener un auto de modelo muy, muy atrasado, lo tengas que tener en malas condiciones o le tengas que comprar unas llantas chafas. Pues, ¿qué crees? Autos recientes buscando cuál es la llanta más barata, sin olvidar si es compatible, sin siquiera revisar las condiciones generales, que rines 16, 17, el que tengas. Ah, con eso. No, las llantas están en las especificaciones y tiene que ver con la seguridad. ¿Esto puede mermar tu otros sistemas de seguridad, no, Gerardo? Así es. Simplemente recordemos que el primer contacto al asfalto de un auto son las llantas. Y entre mejores condiciones tengan, y además tengan más tecnología, lo que decías tú, el costo de las llantas, tú vas a ir muchísimo más seguro, incluso en seco. Ya no hablemos de lluvia. Sí. ¿Tú con qué te has topado, Gerardo, que digas? Ay, la gente aquí de plano. Yo he visto un avance en tema de que la gente se está preocupando por la seguridad. Muy lento, desafortunadamente. Muy, muy lento, pero sí he visto un avance. Tal vez sea cultural con las nuevas generaciones que se están abriendo a esa posibilidad. Porque todavía seguimos escuchando a personas que dicen, no, los autos de antes eran mejores porque eran muy fuertes, pura lámina, tiraban una barra, y claro que la tiraban, también que tiraban adentro. Pero al día de hoy ya veo yo un avance. ¿Tú en qué parte de la seguridad? Tú eres un experto en el tema, amigo. ¿En qué parte crees que se fijan las personas o ya están volteando a ver más en temas de seguridad? Digo, para ser más claro, no sé si lo fui, en frenos, en suspensión, en todos estos mecanismos que ya te ayudan. Yo creo que la gente sí está volteando más a ver la seguridad, pero más por un tema cultural. Yo creo que si tomamos en cuenta quién ahorita abarca más la compra en el mercado de autos, es gente quizá entre los 30 y 50 años. Hay gente más joven que compra y hay gente de mayor edad que también compra, pero el mayor mercado anda por ahí. Y es gente que ya es más consciente de tomar el teléfono para investigar, de meterse a ver videos de seguridad, de pruebas de impacto. ¿Por qué lo digo esto? Porque las mismas marcas, si ustedes observan la publicidad de ellos,
no te hablan casi de la seguridad que tienen. Sí. Entonces, el trabajo lo está haciendo el mismo prospecto. Y ahí, a quien le toca reforzar esa parte es el asesor de ventas. ¿Sabes qué, Gerardo? También me ha pasado que la gente está volteando a ver más a la seguridad porque desafortunadamente ya les pasó algo. Ya se estrellaron, ya les falló el coche en un determinado momento. Entonces, ¿para qué llegar a ese punto de, oye, ¿sabes qué? Ya me pasó, ya no quiero que me vuelva a pasar. Y esta cultura, como bien comentas, de la precaución o de prevenir, creo que es más importante, ¿no? Desgraciadamente, mucha gente llega con el ya me pasó al no quiero que me pase. Así es. Qué fuerte. Vamos, desde mi punto de vista, muy, muy lentos todavía. Yo digo, ojalá y me toque ver, no lo sé, yo tengo 39 años, pero ojalá y me toque ver cuando ya estemos en un ambiente y la gente llegue a exigir temas de seguridad y temas de una buena póliza. Exactamente. Sí, de hecho, el tema de la seguridad tiene que ver justamente con el seguro. Bueno, son muchos factores, pero ahorita que tocaste los neumáticos. El tema de la seguridad tiene que ver con el seguro, caray. No. Me refería a que el seguro, la seguridad del auto tiene que ver con. Ah, ok, hablando de cultura general. Exactamente. Perfecto. Pero ahorita que tocaron los neumáticos, ¿qué otro sistema de seguridad, Gerardo, crees que es fundamental en un auto, aparte del ABS y de los neumáticos? Yo creo que, si nos brincamos un poquito los sistemas de frenado, sin importar si tu auto es de mucha potencia o de poca potencia, yo lo he experimentado en el control de tracción. He tenido la oportunidad de manejar, pues, varios autos, ¿no? Por lo que me dedico. Y he manejado autos de muy baja cilindrada, sin control de tracción, en los que igual pierdes la tracción. Obviamente, yo estaba, pues, llevándolos al límite, pero hubo ocasiones mínimas en que no los llevaba al límite, o en lluvia te sucede, y entonces yo creo que si brincamos los sistemas de frenado, el control de tracción. ¿Qué hace el control de tracción? Evita, valga la redundancia, que pierdas la tracción en el auto. ¿Qué es la tracción? El agarre que tiene tu auto al piso. Si sobreaceleras, entonces es el famoso que patinan las llantas y entonces puedes perder el control. ¿Qué hace este sistema? En automático la computadora detecta que las llantas están girando a una velocidad dispareja y entonces de manera automática lo primero que va a hacer es, aunque tú sigas acelerando a fondo, te va a cortar la inyección de gasolina para que recuperes esa tracción. Si no es suficiente aún, puede suceder en lluvia, entonces igualmente de manera automática, y ahí viene lo que decía al inicio, se basan en el ABS, de manera automática, el ABS, los frenos, van a oprimir las pinzas para frenar las llantas. Aunque tú sigas acelerando a fondo, aunque tú no hayas pisado el freno, va a frenar estratégicamente cada una de las llantas para que recuperes esa tracción y no sigas patinando. Control de tracción, que yo creo que ya debería ser básico también. Que todos los sistemas ya, no sé si somos muy exigentes, muy payasos o qué onda, pero todo esto es fundamental, desafortunadamente. Y yo soy muy insistente, no, tal vez ya suene muy... sea muy repetitivo lo que comento, pero olvídense del quemacocos, olvídense del encendido con botón, como dice Gerardo, de la piel. Además, perdón, cuando tienes un auto con quemacocos, ¿cuántas veces en realidad usas el quemacocos? Sí, ese es un buen punto. Vas a carretera, lo cierras. O sea, no, es difícil. Es una realidad. Hay una estadística de ese tema y es mínima la gente que lo utiliza, y cuando lo ocupas es muy poco, pero la gente sigue buscando un piso de venta y tu auto trae quemacocos. No lo trae, pero nadie te llega a preguntar, oye, ¿cómo estamos en tema? ¿Tienes cuántas estrellas de seguridad tiene el auto? ¿Tiene control de tracción? No sé, todos estos asistentes con los que ya cuenta un auto, que hay bastantes asistentes. Al día de hoy, pues ya conocemos autos que
prácticamente hacen todo por ti, incluso frenar, acelerar y frenar. O sea, la tecnología está muy avanzada y aún así nos seguimos resistiendo a la seguridad. Entonces, pongamos atención en esa parte de la seguridad. Yo creo que debería ser lo primerito por lo que tú llegaras a preguntar. Pero bueno, ¿cómo ves, Alexis, tú? Fíjate que yo tengo una pregunta interesante porque, y de hecho es algo que tú y yo hemos debatido en algún punto, Juanma. Qué raro. Hay muchos sedanes de entrada y también hatchback hablando de controles, que prescinden del control de estabilidad. Juan Manuel y yo teníamos el debate porque yo le comentaba que era por tema de dimensión. Que por qué algunos sedanes, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, ¿no? El Kia Rio tiene control de estabilidad y, por ejemplo, el Honda City no lo tiene. ¿Por qué, Gerardo, por qué crees que está ausente este control de estabilidad en un auto que tiene 5 estrellas de seguridad, que es el City, contra un auto que tiene 4, que es el Kia Rio, pero que sí cuenta con control de estabilidad? Mira, el que tengan más o menos estrellas, aun cuando tenga control de estabilidad del Rio y tenga menos estrellas, tiene más que ver con la forma en que absorbe los impactos, que ahí entramos a seguridad pasiva. Tú, yo soy de, comparto tu opinión de que los sedanes son vehículos bajos, con un punto de gravedad muy bajo, y entonces es difícil que pierdas la estabilidad. Sin embargo, en algún momento vas a tener que dar un volantazo, por cualquier razón, y vas a perder esa estabilidad. Entonces, sí es algo que te puede sumar costo, pero la verdad es que es muy bajo. ¿Por qué no se lo ponen? Porque las probabilidades de que pierdas la estabilidad con un auto de esas características, de las que tú hablaste, sin tomar en cuenta otro tipo de autos, o ya no digamos camionetas, la estadística es muy baja de que pierdas la estabilidad. Pero por supuesto, si lo tiene, pues adelante. Eso te va a ayudar a evitar lo más posible que pierdas la estabilidad. Ya después, si la perdiste y no traías ese control, bueno, viene la seguridad pasiva, que es lo que justo decías, del por qué. Bueno, tu City no lo tiene, bueno, el City no lo tiene, porque los sistemas de absorción de impactos, como está diseñada la carrocería, toda la plataforma, está mejor diseñada para que absorba ese impacto. Mandar el golpe hacia arriba, hacia abajo, hacia los costados, pero evitar lo más posible que entre a la cabina de pasajeros. Es por eso que tiene mejor seguridad. Mejor calificación. Me debes una coca. ¿Por qué? Quedamos. Tú estabas de necio con que debería tenerlo. Ahí lo tiene. Ah, es que espérame tantito. No, ojo. El hecho que no lo traigan, Alexis, no quiere decir que no. Para mí es un buen pretexto de muchas marcas basarte en la... Claro, la física hace su chamba, pero eso no quiere decir que sea lo correcto. Porque hay autos, ¿tú crees que hay un auto sedán de gama alta? No quiero hablar de marcas el día de hoy porque no hemos pasado facturas. Un marca premium que no lo tenga, lo tiene, Alexis, pero es un buen pretexto de muchas marcas para ahorrarse una lana. Ojo. Es el mismo pretexto que usan de te pongo un quemacocos o te pongo xenón, que te pongo control de estabilidad. O sea, es el mismo pretexto. Lo ideal es que lo traigan. La pregunta de Alexis fue muy puntual. ¿Por qué los sedanes de X dimensiones no lo traen? Pero sí, lo ideal es que lo traigan. ¿Por qué traen mejor calificación el City? Igual ya lo platiqué. Amigo, te voy a interrumpir porque no vamos a un corte, pero la pregunta de Alexis fue guiada porque quería tener la razón. Pero retomamos el comentario. El tema de las estrellas de seguridad. Quiero comentar algo. Vamos rapidísimo, un corte. Esto es Inteligencia Automotriz. Yo soy Juan Manuel Espíndola y recuerda, no manejes tu auto. Vive tu auto. Regresamos. Oye, oye, ¿a dónde vas? ¿Quién, yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos.
2022. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. La la, chulada. Sentido social quiere desearte una feliz Navidad. A la sana distancia te mandamos un abrazo y nuestros mejores deseos. A pesar de las adversidades, estamos contigo. Quédate en casa. Quédate en casa. Y disfruta de nuestra programación en estas fiestas decembrinas. ¡Feliz Navidad! Gente de Honda Zaragoza, nuevos, seminuevos, son bien chingadores, todavía andan de este lado. Ya regresamos con el tema en el cual nos quedamos, que decía Alexis, que es por tema de dimensiones. Ay, si tiene ciertas dimensiones, pues no le pongas el control de estabilidad, no, hombre. Y también decías algo. Ajá. Si fuera un tema de dimensiones y tiene que ver con la seguridad, porque el que tiene el control de estabilidad tiene 4 estrellas y el que no lo tiene, tiene 5, Alexis. Yo te voy a responder eso, porque las pruebas que se realizan para evaluar la Tinenca, Bechanenca, el IHH, no sé qué, o todas esas instituciones. ¡Salud, Sandy! ¿Qué hacen ahí? No, esta es otra. Evidentemente las hacen, Alexis, no prueban ese tipo de control porque ni siquiera hay frenado. Es un golpe así, como va, se van como gordo en tobogán, Alexis, nada te sirve ahí el sistema de control de seguridad. No es precisamente lo que se mide, aunque sabemos que hay instituciones que miden más aspectos que solo el impacto, como los hacen los ENCAP. Ahí, no me acuerdo cómo se llama esa institución. No. IHS, sí, ¿verdad? IHS, bueno, es
América. Esa es más estricta, por ahí quien dice, un auto que tiene 5 estrellas de seguridad, si le hace la prueba a esta, seguro tiene 4 o más, cosas por el estilo, se cargan calor, son muy divertidos, pero es por eso, Alexis, yo sigo creyendo que no es por la dimensión, es por la pinche codez, amigo, que no le quieren meter, que ahorran una lana, es más, tú dime cuánto vale la diferencia en precios entre los autos que mencionaste. Y aún así, el que lo tiene, seguramente está más económico. Por otros motivos, pero le escatiman mucho en la seguridad desafortunada. Yo concuerdo en que todos los autos deberían de tener mínimo control de estabilidad, control de tracción, el ABS, digo, ese ya es de chocolate, ya por ahí está, pero así deberían de estar muchos en nuestro país. Creo que somos uno de los países más interesantes para la industria automotriz, ¿eh? En el mundo somos un país muy, muy interesante, somos muy atractivos. Pero, ojo, también, somos un país que exportamos mucho, pero ¿qué crees que las versiones que exportamos se van más equipadas? Y no me refiero tanto al nivel de equipamiento como quemacocos, piel, etcétera, etcétera. Sino por temas de seguridad, ¿eh? Es increíble que lo hagas aquí y lo mandes, el más seguro lo mandes a Europa, Estados Unidos, Asia, y tú te quedes con el mínimo necesario. Acá los mexicanos son bien barcos, estos no exigen nada, compran lo barato sin importar qué tanto equipo tengan. Y me refiero al hablar de equipo, en este caso hablo de seguridad. Pero bueno, así está nuestro mercado, así está nuestra industria. ¿Cómo ves, Alexis? Yo veo que tuvo todo el corte, Gerardo, para investigar y para ponerse a buscar información, porque siempre quiere ganar el señor, pero bueno, sí, es complicado porque, te decía, a mí no se me hacía lógico hasta cierto punto porque, por ejemplo, otro auto que es el Fit de aquí de Honda, que es un auto hatchback, tampoco, también preside de este control de estabilidad, y que sí, hay en las camionetas, no me imagino una camioneta ya con las dimensiones y también con la potencia que tenemos hoy en día, pues que no tenga control de estabilidad, creo que eso sí sería garrafal, pero sí me gustaría que nos platicaras un poquito del control de estabilidad, qué es lo que hace en el coche, porque mucha gente piensa que es que te evita el efecto péndulo, o que te permite mantener el control de una curva. En realidad, ¿qué es lo que hace el control de estabilidad, Gerardo? El control de estabilidad lo que hace es corregir la dirección del auto. Puedes dar un volantazo por evitar algún obstáculo hacia la izquierda, y cuando regresas el volante hacia donde quieres ir, la misma fuerza que provocó el peso a la hora del volantazo, el peso del auto, la masa vehicular, hace que siga empujando hacia la izquierda, por ejemplo, aunque tú ya estés apuntando la dirección hacia la derecha. Uh-huh. Tiene 2 sensores, tiene más, pero digamos que estos son los básicos. Tiene un sensor justo en el centro del auto que va monitoreando, y tiene otro sensor justo en la dirección, que no me quiero ir muy técnico, pero está bien sencillo, el nombre y embona perfectamente, se llama girómetro. Okay. Giro. Entonces, lo que hace el sensor que está en medio, va midiendo hacia dónde se está dirigiendo la carrocería, vamos a llamarlo así, los ejes. Y a su vez va trabajando en conjunto con el girómetro para ver hacia dónde tú estás apuntando la dirección. De repente, retomamos el ejemplo que te digo, diste un volantazo a la izquierda, regresas hacia la derecha y resulta que el girómetro está a la derecha y el sensor dice, oye, el girómetro está apuntando a la derecha, pero el auto se sigue yendo hacia la izquierda. Tiene que entrar el control de estabilidad, y ¿qué hace? De manera estratégica, empieza a frenar las llantas para retomar la dirección. Vamos a suponer, quieres ir a la derecha, pero sigues yendo hacia la izquierda, lo que va a ser frenar las llantas del lado derecho, quizá una o quizá las dos, o quizá la tercera, la del lado izquierdo, para que ese mismo efecto haga que te jale el auto hacia la derecha a la hora de que ya te está frenando. Y vuelvo a lo mismo, aunque tú sigas acelerando, solito te está frenando esa parte.
y al revés del control de tracción, primero son frenos y después el acelerador. Primero te frena el lado derecho, por el ejemplo que puse, y si aún no es necesario, te corta la inyección de combustible para que retomes. Obviamente hay veces que vuelves a dar y era tanta la fuerza que ya va hacia la derecha, pero se vuelve a pasar. Entonces vuelves a corregir a la izquierda y entonces ahora te frena las contrarias hasta que recuperes la dirección. No, buenísimo. Tu micro, Juan. ¿Qué hubo? Te autocensuras. ¿Te hace falta uno de esos, no, Alexis? Sí, sí, de hecho sí. Fíjate que yo no lo conocía tan como tú lo acabas de explicar, digo, ya sabes que muchas veces si lo googleas, pues es muy técnico, ¿no? Pero de la forma en que lo explicas, ya es más sencillo comprender el control de estabilidad y lo importante que es, porque como tú bien comentas, nunca sabes en qué momento lo vas a utilizar, sobre todo porque todos nos hemos topado con obstáculos en el camino, ¿no? Desde un bache, desde una coladera destapada, hasta un perrito, lo que sea. Entonces, ahí sí tienes que aplicar los sistemas, ¿no? ¿Qué te ríes? Alexis, no, por favor, no digas eso. Y pasa, ¿verdad? Aquí en la Ciudad de México. Y es bien importante recalcar esa parte que la computadora se encarga de hacerlo. O sea, tú no tienes incluso que aplicar los frenos, solito va a frenar, tú no tienes que soltar el acelerador, solito te va a cortar la inyección de combustible en la computadora. Pero ojo aquí, y esto es bien importante, son asistencias de seguridad. ¿Cuándo necesitas tú un asistente? Cuando ya te sobrepasó el trabajo, entonces contratas un asistente. Bueno, aquí el asistente lo que hace, por ejemplo, el ABS tiene una particularidad de que cuando se acciona sientes en el freno un golpeteo. Muchos dicen que es la vibración, las pulsaciones de las que hablaba al inicio. No es cierto, imagínate sentir. El ABS en la actualidad, los más desarrollados para autos comerciales, anda sobre las 24 pulsaciones, ojo, por segundo. ¿Cómo vas a sentir 24 pulsaciones por segundo en tu pie? Ese es un sistema que está programado para que tú sientas en el pedal del freno que algo está sucediendo. Ahí entra la asistencia y dice, yo no sé qué tarugada estás haciendo, pero ojo que yo ya tuve que entrar a trabajar. Ten más cuidado. Oye, qué bueno, eso que acabas de comentar, mira, yo llevo 20 años de cochero y tenía esa idea, ¿eh? De que era el tema del ABS. Así no lo vendieron. Así es como sí. No lo vendieron, pero la realidad no es así. El EBD también nos lo vendieron de una forma y la realidad es otra. Bien, esa parte me agradó. Hoy aprendí algo nuevo, me queda claro. Fíjate lo del ABS. Si hace sentido, digo, también el argumento, seamos honestos, hacía sentido. Tal vez no te ponías a pensar en las 24 pulsaciones, pero dices, sí, 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 me hace sentido la forma en que funciona el ABS con lo que siento en mi pie, pero tienes razón, 24 pulsaciones. Uno no las sentirías, por lo menos no así. ¿Tú, Alexis, tenías idea de este dato? No, la verdad es que como igualito que tú, yo estoy aprendiendo también muchísimas cosas. Oye, ¿me dejas leer unos comentarios por acá? Uh-huh. Mira, nos está viendo Berenice Lira, nos dice, todos nuestros Renault también tienen ABS en todas sus versiones. Déjame mandar un saludo muy especial a la gente de Grupo WIT, Renault Buenavista, también a la gente de Nissan. Ya les toca venir al programa ahorita, digo, venir como invitados, porque va a ser de forma virtual, tal cual estamos haciendo este programa. Por ahí estamos planeando hacer un programa desde sus instalaciones, para ir a... ¿Qué auto se te antoja manejar de Renault, Alexis, por ejemplo? De Renault, la Koleos. Koleos. La Koleos, sí le traigo ganitos. Ok. Pues vamos a manejarlo, ahí está, con nuestros amigos de Renault Buenavista, de Grupo WIT. Vamos a estar próximamente haciendo cosas muy interesantes con ellos. Son un grupo muy serio, un grupo que le está apostando mucho. Me refiero a apostando porque le están invirtiendo en capacitación con sus asesores, instalaciones, etcétera. Para que tú te sientas cómodo. Saludos a todos ellos. ¿Quién más, Alexis? Tenemos a Erin González. Dice, hola, buenas noches.
Saludos, mi estimado Erim. Erim Salón, aquí lo tenemos por acá. Listo, de ese lado tienes a alguien, Juanma. Es que no puedo verlos, mira aquí, déjame saludar, Patricia Salinas, Eva Espinosa, Liz, David, Miguel Alejandro, Charlie López, Juan Carlos Díaz, Francisco Soberón, a Gris, Sam, Ricardo Ramírez y a la señorita Claudia Escareño. Les mandamos un fuerte abrazo, sabemos que muchos están en los preparativos para el día de mañana, pero bueno, ahí pónganle, porque está interesante el tema. Créanme, vamos. Hoy nosotros estamos aprendiendo algo de este caballero Gerardo García de León. Exactamente. ¿Qué más, mi estimado Gerardo? Es que el programa se va de volada, fíjate, hemos hablado de bien poquito, y mira, nos quedan como 10 minutos. Bueno, ya se ha desarrollado tanto que hay ahora sistemas que en curva, aunque no estés corriendo una situación de riesgo, muchos le llaman, creo que el nombre genérico, porque ya ves que cada marca lo personaliza, es control vectorial en curvas. Que lo que hace es, entras a una curva y te frena, por ejemplo, es una curva hacia la izquierda, lo que hace de manera automática es aplica frenos en la rueda izquierda para que, vamos a tomar en cuenta como si fuera un compás, tengas mejor giro, mejor agarre en la curva, o como una lancha, cuando tú quieres girar en una lancha, tienes el remo izquierdo y sigues con el derecho para dar la vuelta. Bueno, es algo similar. Ojo, te frena esa llanta. No al 100%, porque si no, en lugar de ayudarte, te va a afectar. Y hay otros, y eso es relativamente nuevo, y sí son pocas marcas que lo tienen. Por ejemplo, aquí se me ocurre la marca que usa un trébol para sus líneas deportivas, lo usa ahora en el eje trasero para sus tracciones traseras, pero ahí sí lo hace por medio del diferencial, no de frenos. Por medio del diferencial te reduce muchísimo el torque, en este caso de la rueda izquierda, pero trasera, para que tengas todavía un mejor agarre en la curva. Ese sistema está excelente. Las marcas premium son las que innovan más en ese tipo de detalles, porque vuelvo a lo mismo. Quieres un auto de entrada, no vas a pagar, no deseas pagar, no te interesa pagar seguridad, caramba, desafortunadamente. Entonces, mientras sigamos en esa línea, vamos a seguir viendo autos económicos con un muy buen nivel de equipamiento, pero con un nivel de seguridad que no es el doble. Oye, Alex, dime. ¿Yo? ¿Ibas a decir? ¿Sí? ¿No ibas a comentar algo? Sí, de hecho, le iba a preguntar a Gerardo. Ahorita que hablas sobre nuevos sistemas de seguridad, pues estamos viendo ya temas como la alerta de colisión, el control cruce adaptativo, este tipo de sistemas, Gerardo, los estamos viendo un poquito más ya en los autos más comerciales, es decir, de volumen, como lo estamos viendo en el Versa, en el Sentra, que son creo que los pioneros o los autos que están introduciendo esta tecnología al volumen. ¿Qué tan importante es, Gerardo, que tengamos esta tecnología o este tipo de asistentes más en los autos, se puede decir, comunes, de calle, que en las premium? Porque entendemos que las marcas premium ya lo manejaban desde hace un ratito, pero ahorita sí ya en volumen ya se está empezando a ver este tipo de tecnologías, ¿no? Así es, imagínate qué tan importante fue para Versa y Sentra meterlo, porque conocemos el mercado nosotros y sabemos que era en cada uno de sus segmentos ambos autos los que menos seguridad tenían, y sí, ya estaban perdiendo mercado porque, como decíamos, la gente ya está tomando conciencia. Hoy lo meten ellos en ese segmento, hacen esa innovación, que en un segmento mediano de vehículos tan comerciales ya lo tengan. Entonces, sí, la verdad es que es muy, muy bueno que lo tengan. Todos nos hemos distraído por la razón que sea y de repente te llevas un susto. Si llevas acompañante, qué bueno que te hice aguas, y si no llevas acompañante, qué bueno que tengas ese sistema que te va a avisar, cuidado que hay alguien cruzándose, te lo avisa, y todavía existen los plus que tienen el frenado autónomo. No frenaste con todo y que yo te avisé, bueno, entonces yo de manera automática aplico los frenos. Sí, es una tecnología bien interesante, sobre todo porque, como bien comentas, no sé qué tan cara sea, honestamente yo desconozco.
porque sí tiene que haber más sensores, tiene que haber un software más desarrollado, tal vez a lo mejor cámaras puede haber, tiene que haber en el sistema, pero sí ya que Nissan, como tú bien comentas, lo empieza a implementar, que es muy interesante, y entonces empieza a ser la pauta de todas las demás marcas, ¿no? Tal vez Chevrolet lo vaya a incorporar o el mismo Ford, que también ya lo tiene muy bien estructurado, que bueno, ya no va a tener ese segmento, pero a ver qué tal en algunas otras camionetas. Me gustaría también preguntarte si tú crees que en algún punto de esta transición que estamos haciendo a más seguridad, lleguemos a ver llantas run flat en estos vehículos comerciales. ¿Tú crees que las lleguemos a ver? No, yo lo dudo por el costo que tienen esas llantas. Ajá. Entonces, ya meterlas a un segmento de que estábamos hablando, lo va a encarecer mucho. Sí. Y tomando en cuenta qué tipos de auto en la actualidad lo tienen. Son autos de más de $1,000,000, si me estoy yendo barato. Entonces, dudo que al menos en 10 años un auto del segmento del que hablábamos las monte. Fíjate, Alexis, comentabas algo que qué tan caro es. Yo creo que con esto Nissan nos está dando un mensaje de fondo, ¿eh? No es tan caro. Porque si fuera muy caro, por el precio que tiene el auto, la verdad yo siempre he comentado que Nissan al final del día era una marca que no le apostaba nada a la seguridad, seamos honestos. Al día de hoy con esto mandando un mensaje, tengo 5 estrellas de seguridad ya. Mira, volteame a ver, 5 estrellas de seguridad. Y todos esos sistemas que acabas de mencionar, Alexis, por el precio no se disparó tanto, ¿eh? A pesar de que tuvo cambio de línea, con todos esos sistemas que acabas de mencionar, está competitivo. Es un carro muy atractivo. Muchas personas que no querían un Nissan ya voltearon a ver la marca por tema de 5 estrellas de seguridad, por la tecnología que tiene. Me acordé del chavo este que hizo el video que dijo que no dispara a las personas que trabaja. Yo conozco a los que lo capacitaron. Fue un error, fíjate que a mí ya me contaron la historia, es uno de los mejores vendedores. Se equivocó, se resbaló, y luego ese video no había sido en vivo, evidentemente, lo filtraron, así mala onda, se cuenta que se lo dejaron ustedes y alguien lo subió. Pero bueno, esos sistemas, Alexis, le pasó hoy... como a Gabriel Soto. ¿Qué le pasó a Gabriel Soto? Nada, Juan, no, continúa. Tiene mucho que no veo novelas, pero bueno. Resulta que yo creo que Nissan nos está mandando un gran mensaje y va a ser un parteaguas. ¿Qué pasó, amigo? Ah, ya entendí de qué hablaba ahí. Ahorita me cuentan, por favor. Tiene la última novela. Yo hasta que pensé que era un compañero de su agencia. Entonces, ojalá y muchas marcas de ahí partan para... Pues ya alguien se atrevió. Nissan es una marca de volumen, evidentemente a ellos les sale más barato ponerle por el volumen que venden que a otra marca, ¿no? Eso también no lo perdamos de vista. De las llantas, Alexis, yo creo que sí estamos, pero años luz de eso, pero muy, sobre todo por los segmentos que tú comentaste, como, o sea, oye, el auto comercial. Okay. Oye, ¿y qué tal Chevrolet con su bandera del estacionado automático para la Tracker? Mira, este señor también, yo lo conocí en Ford. Los Ford tienen 1,000 años que se estacionan solos. Bien, eso no es nuevo, pero bueno, fíjate que llegas a un segmento que tal vez no lo conocía tan, así que les está funcionando de maravilla la estrategia, se estaciona solo. Está bien. Yo no estoy peleado con eso, con lo que estoy peleado es con que no sean seguros, pero si es seguro y le sumas esto, wow, hay que aplaudir. ¿Eso aumenta su seguridad, Gerardo? No, eso te facilita. O sea, un sistema de estacionamiento automático te lo facilita. Un sistema, por ejemplo, que tiene que ver un poquito cuando sales de estacionarse el monitoreo transversal, eso sí te evita un accidente. Te avisa, cuidado, no lo estás viendo, pero viene un auto del lado izquierdo o del lado derecho. Eso sí, pero... esa asistencia que te ayuda a estacionarte no te evita un accidente como tal. Quizá te evita que te hayas distraído y le diste un rozón al auto de al lado, eso sí, pero son muy bajas velocidades. Sí. Y además sabes que hay una estadística también de la gente que tiene, te hablo de la estadística de la marca del óvalo azul, mucha gente que tenía ese sistema no lo ocupaba.
no se sentía cómodo. Esa es otra. Entonces, hay que ver si en Chevrolet si lo ocupan. Habría que preguntarle a la gente que ya maneja estas unidades, ¿no? No, y no son las únicas, ¿no? Volkswagen también lo maneja en Tiguan, en GTI, entonces, digo, pero lo interesante de Chevrolet es que ellos lo están vendiendo como algo innovador y les está funcionando, como bien dices. Entonces, muchas veces no eres el pionero, pero si lo sabes explotar, pues ahí claro, es el resultado, ¿no? Muy buena estrategia. Al final del día, la estrategia que manejaron está interesante. No lo decimos nosotros, lo dicen los números. Mi querido Gerardo, Alexis, ya nos quedan 2 minutos. ¿Algo que quieras comentar, Alexis, antes de retirarnos? Último. No, todavía tenemos otro programa. Pues que nos quedó un montón de tema todavía por encima. Un gusto, Gerardo, compartir contigo este programa. Y pues, muchas felicidades a todos. Pásensela súper el día de mañana. Familia, no salgan, por favor. Anticipen todo lo que tengan que hacer y un abrazo a distancia para todos. Gracias, mi estimado Gerardo García de León, gracias por acompañarnos, siempre un placer, amigo. ¿Algo que quieras comentar antes de retirarnos? No, agradezco mucho la invitación, me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Qué lástima que pasa tan rápido el tiempo porque nos faltó la seguridad pasiva, lo que están desarrollando ahora los marcas, que carrocería de aluminio, y dices aluminio, bueno, es un nombre, pero grado militar, dices, ah, caray, o sea, ya son cosas que no te imaginas, que fíjate en lo que ya trabajan, que te evita que salgas lo más dañado posible. Tú y yo conocimos a un gerente que se volcó y salió ileso, cayó de un barranco, ¿sabes de quién hablo? Y salió ileso gracias a la seguridad pasiva. Sí. Sí, ya me acordé. Ok, muy buena seguridad, muy buena seguridad, y por favor, sean exigentes con el tema de la seguridad. Déjame saludar aquí Daniel Ortega, y saludos mi estimado Juan, feliz Navidad, amigo, un fuerte abrazo, Daniel, qué gusto saludarte, y pues bueno, lo dejamos para segunda parte del programa de seguridad, ¿te parece, Gerardo? Me daría mucho gusto. Creo que es importante que la gente sepa de esto, pues bueno. Muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy a ambos, pero sobre todo gracias a usted que se conecta programa a programa. Les mandamos un fuerte abrazo, pásenla bien, disfruten cada momento. Yo soy un fanático de la familia, creo que valoremos, el día de hoy tenemos la oportunidad de estar con salud. No le jueguen al héroe, vamos a cuidarnos, por algo la situación está de este tamaño, tomemos conciencia y sobre todo generemos conciencia en los pequeños. Ellos van a imitar lo que nosotros hagamos. Les mando un fuerte abrazo. Feliz Navidad. Si Dios lo permite, nos escuchamos el próximo miércoles en punto de las 8 de la noche. Esto fue Inteligencia Automotriz. Yo soy Juan Manuel Espíndola y recuerda, no manejes tu auto, vive tu auto. Todos a portarnos bien. Quédate en casa. Quédate en casa. Si no es indispensable que salgas, quédate en casa. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Próspero año y felicidad! ¡Feliz Navidad! Acabas de escuchar al único, inigualable caballero de los autos, Juan Manuel Espíndola. Te esperamos en nuestro próximo programa, todos los miércoles en punto de las 8 de la noche, solo aquí en Inteligencia Automotriz. Por Proyecto Radio MX. Con sentido social.